Aquí. Achis, mujer, yo dije que hombre. Ingeniero. Es que es un hombre. Sí, pero aquí. Ponga el audífono. No sé qué rollo. Anda, tráeme mis lentes, ¿no? Ahí en mi tocador. Uno. Chingo. ¿Por qué no? Ojo, utiliza el audio abierto. Desconecten. Lo conecto. Hola, buenas noches a todas y todos. ¿Me logran escuchar? Sí, díganle. Buenas noches, Lixi. Hola. ¿Qué tal? Mucho gusto a todas y todos. Tenía un pequeño problemita con mi fondo de pantalla. Me veía ahí como que era marciano, así, ya me sentía hasta abducida. Muy bien, bienvenidos y bienvenidas a todas. Vamos a iniciar, pues mi nombre es Nelcy González, pero antes de iniciar, pues quiero conocerlas, quiero conocerlos. Hoy vamos a estar iniciando ya este proceso formativo llamado, ¿cómo se llama el curso? A ver, ¿quién quiere participar? No, marketing digital. Marketing digital, muy aquí bien. Vamos a iniciar. Como les menciono, mi nombre es Nelcy González. Soy la persona que les va a estar acompañando en este proceso. Ya vamos a hablar un poco de qué se trata este componente, qué cosas vamos a aprender, qué cosas son marketing digital y qué cosas no son marketing digital. Vamos a aprender de estrategias acá. Una regla bien importante que debemos de tener en cuenta y con muchísima claridad es que aquí no hay respuestas buenas ni respuestas malas, aquí solo son respuestas. Si yo no tengo la respuesta, mi promesa es que el siguiente día yo le traigo la respuesta. Porque de igual manera, todos estamos para aprender y de alguna manera, pues hay cositas que de pronto probablemente usted tenga alguna dudita o algo, pero no se la puede resolver, pero el siguiente día sí. Les trataré de estar resolviendo todas sus dudas. Vamos a estar trabajando aproximadamente una hora de formación en la cual pues ustedes ya han ido avanzando en la plataforma. ¿Ya todos lograron accesar o alguien todavía no ha logrado accesar? ¿Ahí? ¿Ya la mayoría? Ok. Si no, lo podemos hacer en la consulta en el grupo. Pero antes de iniciar, insisto, vamos a pasar a asistencia. Hoy la dinámica va a ser que ustedes se van a presentar. A partir del día de mañana vamos a escribir nuestro nombrecito en el chat del grupo de acá, perdón, en el chat de Zoom y también en el grupo de WhatsApp. La idea es que a la hora que yo paso a la asistencia, que regularmente es al inicio de la clase, si de pronto usted no se ha conectado o entró tarde, etcétera, no haya ningún problema y así nos quede el registro tanto en el chat de la conferencia y nos queda el registro en el chat del grupo de WhatsApp. Así que para que usted no pierda su asistencia. Así que sin ya tanta introducción, quisiera escucharlos de manera voluntaria. Vamos a ir avanzando. Vamos a tener un minuto para hacer la presentación. Quiero que me diga su nombrecito, dónde reside y a qué se dedica, ¿verdad? Si estudia, si trabaja, si tiene un pequeño negocito. Y si tiene algún negocito o está emprendiendo en algo, de igual manera ir tomando esos datos. Porque eso pues, nos va a servir también a nosotros para que no solamente nos quedemos con la parte teórica de las estrategias y de todo lo que vamos a hablar relacionado a marketing digital, sino que también ya de una sola vez vayamos implementando. Así que, ¿quién quiere iniciar? ¿Quién quiere iniciar? A ver. ¿Quién quiere iniciar? Yo. Vaya. ¿Quién dijo yo? Ada. Aida. Aida. Sí. Cuéntenos, Aida. Hola, mucho gusto. Bueno, mi nombre es Aida Janet López. Pues yo sinceramente me dedico al negocio propio, ¿verdad? Por eso el interés pues, de estar en esta clase,
aprender mucho de usted, licenciada, y pues de todos los compañeros aquí. Así es que mucho gusto y pues espero ahí aprender muchísimo. Muy bien, gracias, Aida. ¿Qué más? Creo que Natalie de Cuba tiene. Ok, la escuchamos. Gracias, buenas noches. Mi nombre es Natalie de Castro. Yo resido en la zona de Mexicanos y pues estoy en el curso porque yo tengo un pequeño emprendimiento. Bueno, son dos, uno que se llama Nati Antojitos y el otro Nati Variedades. Y pues para eso es mi interés en el curso, para poder aprender y utilizar las herramientas del marketing digital. Muy bien, gracias. Aida, ¿de qué es el negocio en el que usted está? Para irla teniendo ya acá. Bueno, mi negocio consiste en varias cosas, ¿verdad? Me dedico al negocio de ropa, harina, zapatos, igual al negocio también de catálogos, algunas marcas por ahí, algunas marcas de catálogo. Trabajo con 4 líneas de catálogo, pero lo que más me interesa más que todo es una en particular, que es Amway, y más que todo pues reforzar los conocimientos de marketing digital para el negocio de la ropa, los zapatos, etcétera, ¿verdad? Entonces, muy más bien. Que todo para eso. Muy bien, excelente, gracias. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Vamos, Cindy. Hola, mucho gusto. Yo soy Cindy Rubio, tengo 24 años. Soy de La Libertad, Santa Tecla. Pues yo realmente estoy emocionada por poder recibir este curso. Mi negocio, yo soy músico, yo soy cantautora nacional. Entonces, mi producto es vender mi propia música. Entonces, yo realmente creo que las redes sociales para eso son como, puchica, ahora en día es algo fundamental si uno quiere lograr llegar a la gente y a la gente correcta. Entonces, creo que el marketing digital puede ayudar. Ayudarme a mover mi producto, que es mi música. Entonces, sí, estoy emocionada de estar aquí con ustedes. Excelente. Gracias, Cindy. Gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? Aquí sin pena abran los micrófonos. Okay. Buenas noches. Liliana. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Liliana Aguilar y tengo mucho interés en este curso porque tengo un taller de serigrafía y sublimación y necesito con urgencia aprender. Okay. Y vivo en San Salvador. Ok, serigrafía y sublimación, ¿verdad? Ok, perfecto. Ileana Aguilar, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Vamos? ¿Me puedo presentar yo? Sí, vamos. Ay. Mi nombre es Verónica Gálvez, soy de Santa Ana. Tengo un pequeño emprendimiento en lo que es artículos del hogar. Soy licenciada en administración de empresas. Actualmente estudio licenciatura en educación, pero lo que a mí me gusta es mi negocio y me encantaría aprender nuevas técnicas. Y lo que es marketing digital, siempre había querido recibirlo. Y gracias a Dios, pues ahora se dio la oportunidad y yo estoy muy entusiasmada, pues, por aprender. Muy bien, excelente. Gracias, Berito. Bueno, a mí me gusta decirles en chiquito el nombre, así que a quien no le guste eso, ay, me dice para no hacerlo sentir incómodo, ¿verdad? Pero sí, me gusta así a veces decirles el nombre en chiquitito, ¿verdad? Si hay algún inconveniente, le me dice, mire, a mí no me lo digas. Ok, gracias, Berito. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Hola. Buenas tardes. Oye, buenas noches ya. Buenas noches. Bienvenido. Gracias, mucho gusto. Mi nombre es Francisco Corea. Soy de San Miguel. Me dedico a la fotografía, específicamente a la fotografía gastronómica y le trabajo a restaurantes, básicamente. Bueno, más que todo. También tengo servicio de imprenta en la que le desarrollamos la fotografía de producto y también les hacemos la impresión de menús de diferentes tipos a diferentes empresas. Me interesa mucho lo del marketing digital porque va de la mano, ¿verdad? Lo que es mi emprendimiento, mi negocio, junto con lo que es marketing digital, porque me da la oportunidad de poder ofrecerles otro tipo de servicio a mis clientes, no solamente
lo que se denomina como publicar contenido básico en redes sociales, sino también poder manejar y dedicarme quizás a community manager de su plataforma o algún otro tipo de rama que se desprenda de lo que es el marketing digital, ¿verdad? Entonces, por eso es bastante interesante para mí y espero aprender lo más posible de ustedes. Muy bien, muy bien. Gracias, Francisco. Excelente. ¿Quién sigue? Yo. ¿Te amo? ¿Me escucha? Vamos, Karencita. Hola. ¿La escuchamos? Mi nombre es Andrea Díaz. Resido en Apopa. Estoy queriendo abrir mi empresa de ropa de diseñadora. Y quiero aprender esto para poder hacer lo que es la publicidad en lo que es las redes sociales. Aparte de eso, quiero empezar a tratar de hacer mi curso porque estudio trader. Soy para trading, para inversionista en el futuro. Y primeramente Dios, pues aprendiendo eso voy a poder hacer mi curso más después. Muy bien, excelente, Andrea. ¿Quién sigue? Lourdes, creo que Lourdes tiene levantada la mano. Sí. Ok, le escuchamos, Lourdes. ¿Lourdes? Creo que no tenemos audio. Hola, hola. ¿Lourdes? No la escuchamos. Ya me desconecté. Vamos. Tiene que abrir su micrófono, Lourdes. Ok, Lourdes intenta resolver, ¿usted está con audífonos o está sin audífonos? Sí, cuando nosotros le damos ahí, ahí creo que le aparece la opción de continuar con auriculares o speaker o con lo del, sí, con auriculares tiene que darle. En lo que logro que resuelve otra participación. A ver, ya. Vaya, le escuchamos Katherine, okay. Y luego Miguel. Ok, mi nombre es Katherine, tengo 25 años, trabajo en el área de recursos humanos y pues me interesó bastante, ¿verdad? Aprender marketing digital, porque en sí pues quisiera tener un emprendimiento, ¿verdad? Propio. Igualmente mi mamá tiene un emprendimiento, pues yo he aprendido por sí sola, ¿verdad? Más que todo hacer publicidad al negocio de ella, igualmente a la compañía en la que estoy, pero igualmente por esa razón puede seguir aprendiendo mucho más. ¿En el negocio de su mami de qué se trata, Katherine? El negocio de ella es de chicharrones, hamburguesa. Ay, qué rico. Ok, antojitos. Antojitos. Ya me va a dar hambre. Gracias. Miguel. Hola, Miguel. Buenas noches a todos. Hola, buenas noches. Estoy interesado en el marketing digital porque tengo una empresa la cual quiero llevar al otro nivel. Es una distribuidora de productos de limpieza, cosméticos, productos de bebé, pero sí lo hacemos todo de manera análoga. Entonces queremos meternos ya en la era digital para estar contactando ahí los clientes y todo. Entonces veo que esto es una gran oportunidad. Ok, excelente. Ok, gracias. Vamos, Delmi. Bueno. Los deberes, y se supone que por eso pagué el Word y me va a tocar llevarlos a mano. Hola. ¿Cómo? ¿Delmi? Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Mi nombre es Delmi de León, vivo acá en Merliot. Estoy bien emocionada de este curso, siempre había querido, de verdad, sacar un curso de esto, pero bueno, por múltiples ocupaciones, pues que no había podido. Siempre me han gustado las ventas y ahorita pues lo mismo, ¿verdad? Emprendiendo aquí con algunas cosas y sí me interesa porque quiero ver cómo se publica y todo, porque eso sí estoy absolutamente mal. Okay, así que estoy de verdad muy contenta y bastante interesada. Mucho gusto, gracias, a todos. Bienvenida, okay, gracias. ¿Quién sigue?
Yo, buenas noches. Karen, y luego que tengo como Galaxy 11, si lo puede renombrar, mi niña, por favor. Ok, vamos. ¿Hola? Con Karen Castellón, vamos Karencita. Okay. Buenas noches, mi nombre es Karen Castellón, estoy bien contenta de poder formar parte de este equipo y espero que todos aprendamos mucho también. Yo estoy comenzando un pequeño, bueno, quiero comenzar a emprender con venta de ropa. Ya comencé aquí en mi casa a vender, ¿verdad? Y pues poco a poco vamos a ir aplicando todas las metodologías que aprendamos acá, ¿verdad? Para nuestros emprendimientos. Muy bien, excelente, Karencita, gracias. Hoy sí. ¿Quién sigue? Lo puedo renombrar. Ok, hoy sí, Lourdes, la tenemos. Sí. Buenas Lourdes. Noches. Mi nombre es Rosario Lourdes Bonilla Alfonso. Resido en Apopa. Tengo 29 años. Y mi interés por el marketing digital es porque siempre he sido emprendedora en cuanto a las cosas de cartera, zapatos, ropa. Pero esta vez estoy con un poquito de miedito, pero emprendiéndome a, siempre que ha sido mi sueño, ser asesora de imagen. Entonces, estuve inscrita en un curso de asesoría de imagen, pero también necesito cómo implantarme a las redes sociales. Y también mi interés por el marketing digital es por las páginas web y todo eso de cómo hacer las publicidades, porque mi hermana también es bastante creativa en cuanto a las cosas de manualidades. Yo he trabajado con ella en la parte de ir a hacer decoraciones con globos. Entonces, quisiera también apoyarla en ese sentido a ella para ver de qué manera pues se hace su negocio también. Entonces anda a cerrar la puerta. Ahorita ve. ¿Puedo decir el tema? Alic, no se le apaga el micrófono. Perdón, se me apagó mi micrófono. estamos en vivo, ¿verdad? La persona que tenía como Galaxy 11. Hola, buenas okay. noches. Mi nombre es Yesenia Hola, Flores. Buenas. Mi edad es. La voy a renombrar. Ok. Continúe, Yesenia. Tengo 31 años, soy de San Salvador y pues para mí es una oportunidad muy grande la que me ha dado INSAFOR ser parte de este programa, de este nuevo curso que la verdad abre muchas puertas, ya sea trabajo a una empresa o trabajo a un crecimiento de un negocio, ¿verdad? Creo que en las dos áreas de las dos ramas me ayudaría mucho, por lo cual estoy muy interesada en aprender todo lo que se pueda y muchas gracias por la oportunidad y bienvenidos a todos los compañeros. Muy bien, Yesenia, ¿se dedica a algo en particular ahorita? Es decir, ¿está emprendiendo o labora? No, estoy emprendiendo un nuevo negocio, el cual es de venta de ropa, zapatos, entonces siento que es una buena oportunidad para poder crecer en ese ámbito, ya que es una plataforma bastante amplia y nos ayuda a funcionar mejor. Muy bien, excelente, gracias. Creo que tenemos a Ileana, luego a Franklin. Los escucho. Hola, buenas noches. Hola, mi nombre es Ileana Guevara, resido en San Miguel y el interés por estudiar marketing digital es debido a que tengo hoy un pequeño emprendimiento de venta por catálogos
también un pequeño negocio de productos básicos. Y con una amiga que ella es muy buena en manualidades también, queremos emprender el negocio de decoración. Ya ves, Ariel, llega 100 y vuelve otra vez. Como de arreglos florales y eso. Entonces, siempre me ha gustado el área de las ventas y quiero impulsar más lo que es la publicidad, porque ahí siento que falló bastante. Y al mismo tiempo tengo una licenciatura en contaduría pública. Me he pronunciado en redes sociales y todo, más que todo por mi servicio de contador, y está bastante difícil. Pero ahí vamos, con la ayuda de Dios, a ver. Ok, no se preocupe. Que vamos a hablar de cómo funciona el marketing digital. Gracias a ir. ¿Cómo? Okay. Ok, vamos con Franklin. Franklin, lo escuchamos. ¿Cómo es algo de esa basura? Buenas noches, estimados. ¿Me pueden escuchar? Lo escuchamos. Excelente, excelente. Bueno, primero, ¿verdad? Ante nada, quiero agradecer a la institución, ¿verdad? Por la oportunidad que nos están dando. Así es que ya con INSAFOR sería segunda oportunidad, ¿verdad? Y a la vez agradecer también porque son un personal con una experiencia muy exitosa. Así es que, y al igual de los demás compañeros que están acá, me alegro de conocer muchas personas que son exitosas y nos va a ir mucho mejor en el transcurso, ¿verdad?, del camino y más con esta capacitación que estamos por recibir. Así es que me contento de conocerlos y algunos por ahí, ¿verdad? Que son de acá de San Miguel. Porque yo de ya lo vio. Sí, sí, sí. Así es que mucho gusto. Yo también soy de acá de San Miguel y de antemano, ¿verdad? Estaba escuchando ahí de que tiene su emprendimiento y les ofrezco mi servicio, ¿verdad? Como apoyo. Tengo una página en Facebook que se llama San Miguel en Grande, que compartimos todos los emprendimientos, marcas, noticias, servicios sociales, etcétera, ¿verdad? Es apoyo. Así es que me pueden contactar y con gusto les pasamos ahí su emprendimiento, ¿verdad? Usted me va a apoyar muchísimo, Reinaldo. Usted me va a apoyar muchísimo, igual los que ya tienen alguna página, haciendo un pequeño paréntesis, porque ya le voy a explicar qué es en realidad marketing digital y de cómo funcionan algunos elementos y cómo estos elementos nos van a ayudar a poder crecer en redes. Así que ahí lo vamos a tener de apoyo, Franklin. Sí, mi nombre es Franklin Machuca, tengo 30 años de edad, soy intermediario de seguros, okay. O sea, vendo servicios, ¿verdad? Seguro. También soy ajustador. Soy la persona que está 24/7 ir a ver el accidente de automotriz y así. Así es que es un gusto conocerlos a todos y ahí estamos a la orden. Muy bien, excelente. Gracias, Franklin. Voy a solicitar dos participaciones más para que podamos avanzar un poco con la clase, porque ya van a ver que el tiempo ni lo van a sentir. Se nos va a ir volando y van a hacer muchas cosas que tenemos que aprender. Así que dos participaciones más para avanzar. Y lo demás se lo voy a dejar en la plataforma para que su presentación la haga por escrito y de igual manera nombrecito. Ahí le voy a dejar las indicaciones. Así que en la plataforma los que no se nos alcancen a presentar y los que ya se nos presentaron también, ¿verdad? Así que dos participaciones más. ¿Quién más? ¿Quién más? Quiero ver, voy a pedir dos voluntarias. Vamos a pedir a Reina. Ok, Reinita, gracias. Bueno, mi nombre es Reina Tobar, yo resido en Soyapango y pues estoy interesada en empezar a emprender y pues creo que el curso me serviría mucho para poder tener publicidad y poder hacer crecer mi futuro negocio. Muy bien, excelente. ¿Tu negocio, perdón, Reinita? Pues yo vendo por internet de distintos artículos, ya sea redes sociales, Facebook, Instagram. ¿Qué tipo de artículos vende? Yo de todo lo que son ropa, zapatos,
trato de comercializar con lo que más se mueve según las temporadas también. Muy bien, excelente, gracias. Una participación más. Una participación más. A ver. Voy a elegir. Jessica, Ana Jessica, nos hace los honores. Pero yo, señor, dice Ana Jessica. Hola, buenas noches. Mi nombre es Ana Jessica Pineda. Es un placer para mí estar con ustedes, compartir y gracias a Dios en primer lugar y a INSAFOR que me da esta oportunidad de aprender algo nuevo en mi vida. Y pienso utilizarlo porque yo tengo un pequeño negocio, hago forros para sillones y quiero expandirme en la costura, ¿verdad? Ese es mi sueño, dar trabajo y tener trabajo yo. Y sé que esta va a ser una excelente herramienta para los planes que tengo a futuro. Primeramente, Jehová, todo me salga bien. Primeramente, Dios, así sea. Pues, a veces no nos gusta mencionar la parte religiosa, pero los que somos creyentes, pues sabemos de que cuando creemos en un ser superior, pues podemos confiar nuestros proyectos a él. Muy bien, jóvenes, señoritas y señoritos, espero que este proceso formativo, pues aprendamos muchísimo. Hay muchísima, muchísima información con la que vamos a trabajar. La dinámica que vamos a implementar es que, como les decía al inicio de la clase, nomás usted ingresa a la plataforma, a la conferencia, perdón, en el chat, coloca su nombrecito completo para tomar asistencia y también lo coloca en el chat de WhatsApp. Con eso vamos a ir tomando el registro. De igual manera, yo paso la asistencia. Sin embargo, si usted entra tardecito por ABX motivo, y yo ya pasé asistencia, no se preocupe, déjeme la información en el chat de acá de la conferencia y yo después tomo nota para que no vaya a caerle ninguna inasistencia. Como les mencionaba, el horario de formación es de 8 a 9. Vamos a procurar terminar un minutito antes porque igual iniciamos otra jornada, otro grupo, entonces igual de igual manera en honor al tiempo, pues procuramos estar puntuales. De igual manera mencionarles que, como les decía al inicio, no hay respuestas buenas, no hay respuestas malas, solo son respuestas. Aquí estamos todos para aprender, de alguna manera hay muchas expectativas. El curso se llama Marketing Digital. Vamos a aprender a hacer marketing digital. Quizás ahorita probablemente haya así como un bajón cuando lo que le voy a decir en este momento, yo no le voy a enseñar a publicar. Yo no le voy a enseñar a cómo lo va a publicar, sino que yo le voy a enseñar estrategias para poder publicar. Lo que conlleva, por acá nos dice Natalie, no estoy agregada al grupo. Hay un link de WhatsApp que me imagino que les llegó a su correo o de la manera que la contactaron. Si no, voy a ver de qué manera me comunico con el compañero para que le haga llegar el link y así usted se pueda agregar. Como les mencionaba, cuando nosotros hablamos de marketing digital, la primera expectativa que nosotros tenemos es que yo me voy directo a hacer una publicación que vengo, agarro mi móvil, le tomo una fotografía al producto y ya la subí y listo. Eso es lo que comúnmente hacemos como o conocemos o creemos que eso es marketing digital. Yo le voy a enseñar qué es marketing digital y la publicación que vamos a hacer, ya va a ir por parte ya va a ir como parte del aprendizaje. Por eso era importante, y le hacía la pregunta a Franklin, o le decía, mire, usted me va a ayudar muchísimo porque ya él tiene una página o maneja una página donde hay muchísima información que nos va a servir y nos va a ayudar también a poder no solamente hacerlo lo que la facilitadora en este caso les va a estar transmitiendo, sino que ya con la aplicación como tal. Pero antes de eso, yo quisiera sí, escuchar dos o tres participaciones de qué creemos que es marketing digital, qué es lo que nosotros creemos
o qué es lo que nos han dicho, o qué hemos escuchado, o qué hemos visto de ese concepto bonito de marketing digital. Aquí equivoquémonos, no se preocupe. ¿Quién quiere participar? Sin miedo, si no yo le voy a pasar asistencia, voy a decir, fulana, fulano. Ok, Aida, Lourdes y Aida. Los escucho. Yo lo entiendo así, tal cual, propaganda en las redes sociales. Déjeme respirarlo, Lourdes. La propaganda es un concepto bien amplio que regularmente se usa para fines políticos. No le podemos hacer propaganda a un producto. Le vamos a hacer publicidad, le podemos hacer promoción. Propaganda me puedo hacer como persona, propaganda se puede hacer usted como persona. La propaganda está orientada, como les menciono, a la parte, cuando hablamos de estrategias políticas, cuando hablamos, propaganda es cuando hay un partido político que quiere incursionar en ese mundo o una persona que quiere incursionar en un mundo político, eso es propaganda. Lo que nosotros vamos a trabajar es publicidad, lo que nosotros vamos a trabajar son estrategias de marketing o marketing digital como tal. Muy bien, Franklin. Hola, hola. Disculpe que a veces me quedo, lo que pasa es que tengo dos dispositivos, ahí sí es que me escucho a mí mismo. Ok. Sí, yo soy corredor de seguro, visito muchas empresas, tengo clientes y bueno, tengo muchas páginas, ¿verdad?, de publicidad, incluso pago publicidad, pero en este caso que significa marketing digital es todo aquello que utilizamos, por ejemplo, computadora, una tablet, un celular, toda una plataforma en el cual utilizamos para llevar aquella información para el cliente, explorarlo, todo lo que tenga que ver por medio de una plataforma digital. Y ya presencial ya es algo muy diferente, ¿verdad? Un trato muy directo con el cliente, ¿verdad? Es mi punto. Muy bien, gracias. La dinámica que hacemos en redes versus lo que hacemos de manera presencial. Eso es, en su momento lo vamos a ver, pero para irle haciendo spoiler, cuando hablamos de cosas electrónicas o virtuales, marketing ya estamos mensual. Hablando de exacto, Andrea, gracias. Estamos hablando de marketing tradicional cuando lo hacemos face to face, es decir, cara a cara o presencial, y ya las estrategias de marketing también vamos a ver qué es o cómo se hace, ¿verdad? Así que hay muchísimo que vamos a aprender y créanme que no nos va a alcanzar el tiempo. Ok, bien, gracias. Luego me levantó la mano, creo que es Ruth. Ay, después tengo cuatro manitas sí. Levantadas. Ok, vamos en orden. Entonces vamos con Ruth, Ana Jessica, María y después Aida. Vamos, Ruth. Mira, buenas noches a todos y todas. Yo entiendo por marketing digital, bueno, lo escribía, ¿verdad? Porque siempre me gusta plasmar las ideas como aquellos conjuntos de estrategias que elaboramos o de las cuales utilizamos como para promocionar, que estamos orientando a promocionar nuestros productos o servicios y que para ello utilizamos todos esos recursos tecnológicos que ahora tenemos a la mano. Estrategias de venta o de publicidad o con solo a darnos a conocer también un servicio. Pienso que todo eso es, pero es así como todo ese conjunto de estrategias que, de las cuales nos valemos para hacerlo utilizando esos recursos tecnológicos. Gracias. Bien, todos los recursos que nos valemos para poder darnos a conocer. Muy bien. Vamos con, creo que tenía la levantada Jessica. Sí, para mí marketing digital es aprovechar y utilizar todas las herramientas o plataformas electrónicas para poder promover nuestro producto y poder llegar así a más clientes. Cosa que presencialmente es imposible que lo hagamos, ¿verdad? Por ejemplo, yo pongo un anuncio en Facebook
llega a más de 1,000 personas. Yo a 1,000 personas no puedo llegar en el instante, ¿verdad? Entonces es una plataforma excelente para podernos promover de una mejor manera y más amplia. Es correcto. Muy bien, gracias. Anita, ¿quién sigue? Creo que sería Verónica y luego Aida. Berito. Va. Marketing digital, yo tengo la idea que es vender a través de las diferentes redes sociales, pero yo creo que lo más importante de todo, lo más importante que yo pienso es que se puede tener se puede obtener mayor cantidad de clientes, se puede dar a conocer de manera más fácil y más rápida a más personas, ¿verdad? Y eso pues hace cualquier negocio que sea aún más productivo. Muy bien, llegar a más personas y poder ser más productivos, creería que en menos tiempo, Berito. Correcto, porque no puedo así face to face, no se puede pues llegar a muchas personas. En cambio, a través de las diferentes redes sociales, sí se puede. Y hay negocios pues que no se puede vender así solamente en línea, pero ahí se puede como enlazar para poder vender, ¿verdad? Ya sea un producto. Hola, hola, la perdimos. Muy bien, gracias. Aida. No la escuchamos, Aida. Hola, Aida. Hola, ¿ahora sí? Ahora sí. Ok. Bueno, lo que yo he logrado entender de lo que es el marketing digital es que se refiere a todo lo que es clases de ventas en línea, o sea, usando cualquier plataforma, a cualquier plataforma de redes sociales, llámese Facebook, Instagram, etcétera. Eso es lo que logro entender yo, que es el marketing digital, ¿verdad? Pero lo que yo todavía no logro como asimilar eso, porque ya por ahí Franklin mencionaba una página. Bueno, yo tengo una página también, pero que no he logrado como poderla expandir. No logro todavía poderla usar. Entonces, sí hago publicaciones, pero... Bueno, tengo entendido que también las publicaciones pues tienen ahí una especie de detalles para que logre uno vender en digital, pero yo creo que me falta mucho para eso. Ok, no se preocupen. Yo sé que de alguna manera ahorita hay muchísimas dudas de cómo hacerlo, cómo voy a lograr llegar, cómo voy a alcanzar. ¿Cómo es que los demás hacen y tienen tanto alcance o engagement? Todo eso lo vamos a ir desarrollando en lo que va de las jornadas. Así que hoy solo vamos a hablar así de la parte introductoria, y por eso es que estamos haciendo esta dinámica de conocer qué es lo que usted sabe de marketing digital. Como les mencionaba al inicio, muchas veces tenemos la expectativa que marketing digital es, agarro mi móvil, tomo una fotografía, la subí y ya. Ahí ya le voy a hacer otra pregunta bien determinante y del por qué, y eso sí voy a pedirles que de igual manera se lo pueda dejar de actividad, que lo hagan en la plataforma, porque es necesario que ustedes conozcan las diversas generaciones. Pero voy a cerrar con Gilma la pregunta y le voy a dar un poquito de el concepto. Y a partir de ahí seguimos con la jornada. Gilma. Buenas noches, Lick. Las disculpas porque voy ahorita manejando, pero sí me gustaría participar. Si puede, Gilma, si no, estaciónese porque vamos a evitar tener un percance vial, por favor. Aquí estoy estacionada ahorita. Ah, ok. Bueno, si es así, ya, hagámosle. Ok, para mí lo que es el marketing digital, pues es una serie de algoritmos que nos permiten llegar
para poder posicionar nuestra publicación y tener el alcance que necesitamos, ¿verdad? Esos algoritmos nos permiten poder llevar esa fotografía, ¿verdad? Que en este caso ahí se implementa lo que es la parte digital, ¿verdad? Llevar esa publicación que necesitamos a posicionarla dentro de lo que nosotros necesitamos, el alcance que necesitamos o el radio al cual queremos llegar, ¿verdad? Al igual que mis otros compañeros, igual ya manejo fanpage, porque no son páginas como tal, sino que son fanpage, pero igual no logro tener como esa bondad, ¿verdad? Ese alcance que necesito o ese radio, o tener como la atención del público, ¿verdad? Que es lo que yo necesito. Muchas gracias. Feliz noche. Muy bien. Justo esto es lo que, como les decía, no le voy a enseñar a cómo va usted a tomar una fotografía. Lo que le voy a enseñar es a qué le voy a poner yo a esa fotografía, qué tipo de publicación voy a hacer. Como les digo, le voy a ir haciendo un montón de spoiler ahorita. Por ejemplo, si a quién voy a dirigir mi producto o mi servicio, qué tipo de publicación voy a hacer, qué publicaciones son de interés para el público al que me estoy dirigiendo. Entonces, sí hay muchísimo que vamos a aprender y por eso es importante que tengamos claridad ahorita, porque como les digo, ahorita lo estamos viendo así como, ¿y entonces voy a publicar o no voy a publicar? Sí voy a publicar, pero vamos a hacerlo bajo un esquema de una estrategia. Lo vamos a hacer bajo una serie de pasos del cómo deberíamos de hacerlo, porque como les menciono, muchos de manera empírica hacemos una publicación y tuvimos suerte y logramos tener ese alcance. Sin embargo, nosotros que estamos ya orientados por un producto o servicio o queremos incursionar en un producto o servicio, debemos de tener claridad, por ejemplo, quién es su segmento, quién es su mercado, cuál es el buyer persona, que todo eso lo vamos a ir a trabajando poco a poco para los que ahorita, ¿qué es eso del buyer? No es la marca de producto, ¿verdad? Sino que es el cliente ideal o como comúnmente conocemos en otras áreas o mercadeo, el cliente o nuestro segmento de mercado. Todo eso vamos a platicarlo, vamos a desarrollar, vamos a hacerlo mediante ejercicios. De igual manera, ahorita les voy a compartir el concepto de qué es en realidad. ¿Logran ver mi pantalla? Sí. ¿Qué es? ¿Qué es el concepto de marketing digital? Bueno, pues sé que ustedes ya, los que ya comenzaron, ya vimos un poco de los orígenes. Sabemos que el marketing ocurrió allá por 1902, que se usaron los primeros términos, y luego se ha venido dando una serie de fases, se ha venido dando una serie de pasos, innovaciones, etcétera, las cuales han ido innovando poco a poco hasta lo que tenemos hoy en día. Pero en sí, cuando nosotros hablamos de marketing digital, se refiere a que es la ciencia y el arte de explorar, crear valor, satisfacer necesidades, generar esas relaciones con nuestros clientes. También el marketing nos ayuda a identificar aquellos deseos no realizados, es decir, que logra identificar aquel mercado potencial al cual nosotros podemos dirigirnos o al cual nosotros podríamos orientarnos, es decir, ese mercado potencial que puede existir. Entonces, dentro de las etapas o los enfoques que el marketing tiene, lo tenemos, por ejemplo, dirigido a la producción, que lo que hace es buscar que los consumidores se puedan sustentar, ya sea con productos fáciles o de baja producción. Eso es como generalidades. Luego vemos el que está orientado al producto, el que nos enseña aquel desempeño que tiene ese producto o servicio, el cual ya tiene características innovadoras, el que está orientado a las ventas,
el que busca vender por cantidad y que esto pues sea consumido por voluntad propia. La orientación al marketing es, ya nos hace referencia a el sentimiento y la respuesta que le damos, esta ya está más orientada al cliente. Y el marketing holístico o cuando hablamos de holístico es el todo, ¿verdad? Lo importante. Entonces, ese nos hace sentir o los enfoques que tiene es que no solo estamos enfocados en vender, sino que también estamos enfocados en el consumidor y la competencia. Luego de eso, veíamos un poco que el marketing son aquellas estrategias o conjunto de estrategias que están orientadas o volcadas a promocionar una marca en internet. Ese es como un concepto un poco genérico en el cual pues tenemos qué es el marketing digital. Por eso yo les hacía la pregunta, ¿qué conocemos de marketing digital o qué entendemos de marketing digital? A partir de ahí, y hoy sí vamos a entrar un poco más en materia, ya que hemos conocido algunos conceptos, yo quisiera hacerles la pregunta, ¿a qué generación digital pertenecemos? ¿O qué generaciones son las que conocemos? ¿Qué generaciones conocemos? ¿Así? ¿De qué está hablando, Lali? ¿De qué está hablando? Ok, el silencio me dice mucho. A ver, hemos escuchado cuando dicen de los millennials. Levante la manita así rapidito los que tenemos la cámara encendida y si no, póngale ahí la manita. Y hemos escuchado a los baby boomers. Hasta nos reímos de los baby boomers, ¿verdad? Ok, ¿y de los centennials? ¿Hemos escuchado de los centennials? ¿Sí? ¿Hemos escuchado de la generación Z? ¿La generación X? A ver, ¿quiénes somos generación millennial acá? Así sin pena levantemos la mano, que somos millennial. Así va, así. ¿Quiénes somos millennial? Ok, así va, Natalie, así va. Yo. Ok, ¿y quiénes somos aquí, baby boomer? Aquí, baby boomer. ¿Quién es baby boomer? Ok, anote, por favor. La primera tarea, bueno, esta es la segunda tarea. La primera es presentarse. La segunda tarea es investigar sobre las generaciones digitales. Investigar sobre las generaciones digitales. Pero, para no dejarlos así tan sobre generaciones. ¿Por qué es importante conocer sobre las generaciones? Un detalle bien importante que debemos de tener en consideración, y es por eso es que nosotros nos vamos a ir encaminando y todos los días vamos a ir haciendo un paso diferente que nos va a llevar a tener al final nuestra propia estrategia de marketing. Por ahí, ¿quién era la persona? Déjeme ver si por ahí está Miguel. Quiero ver, por ahí vi a alguien que me dijo que vendía artículos de bebé. Padre bendito, creo que era Miguel. Recuérdeme, Miguel. Me voy a ir con. Ah, sí, Miguel era. ¿Miguel está por ahí? Ok, Verónica, gracias, perito. Según recuerdo, los suyos son artículos del hogar. Vamos. Sí. No, pero. Yo quería preguntarle cuál era la primera tarea. Ah, la presentación. La presentación. Okay. Entonces soy tú. La presentación en la plataforma. Yo se la voy a dejar escrita y la vuelven a hacer para que todos podamos estar. Ok. Ok. Ah, ok. De acuerdo, Miguel, no se preocupe. Quiero ver. Dilma. Dilma y Vero me van a ayudar con eso. Dilmita,
¿A qué se dedica usted, Vilmita? Bueno, yo soy estudiante ahorita. ¿No tiene negocio, Vilmita? No. No, muy bien. Nah, no se preocupe. Vero, lo suyo, si no mal recuerdo, era venta de variedades. No, pero está más fácil. Sí. Ok. ¿Quiénes son sus clientes, Vero? Así como, como para irlo haciendo más, más práctico todavía. ¿Quiénes son sus clientes? Mis clientes son nada más amigos, familiares, conocidos y algunos pues particulares que se han ido como entre ellos mismos, este, me han como hecho la publicidad y me han comprado personas particulares. Por lo general, okay, yo me dedico. Solo vamos a hacer la pausa. La pregunta siguiente sería, ¿a qué generación pertenecen sus clientes? Así, cuando yo les hago la pregunta, ¿a qué generación la estamos orientando? Y ya les voy a decir el por qué. Es necesario conocer la generación en la cual nosotros están dirigidos nuestros productos o servicios. Por ejemplo, tenemos a los centennials o a los millennials, que son las personas que ahorita tienen entre 25 y 35, 40 años más o menos. Los millennials, para saber cómo, y eso es algo bien importante, si quiere anótelo, cuando nosotros decimos, es que mire, fíjense que tengo mi página, pero no despego. Hay que retroceder y hay que ver dónde está el problema. Y hay que ver a dónde yo estoy publicando. Regularmente nos dicen, no, es que Facebook funciona, es que el Marketplace funciona. No le digo que no, pero hay que saber dónde está mi cliente. Ejemplo de ello, si mis productos o servicios están dirigidos a jóvenes de 18 a 29 años, ¿dónde cree que está su cliente? No se vale que me diga que está en su casa. En Instagram. ¿En dónde? En Instagram. ¿Quién dijo Instagram? Yo. Hamilton, gracias Hamilton. Están en Instagram. ¿Y será que solo están en Instagram? En Reels, no, TikTok. En TikTok. En TikTok. En TikTok, muy bien. Entonces, la pregunta aquí sería, si yo estoy vendiendo un producto que está dirigido para jóvenes de 18 a 29 años, ¿será que yo voy a hacer las publicaciones en Facebook? ¿O será que las voy a ir a hacer mejor a Instagram? ¿O las voy a ir a hacer a TikTok? Entonces, esa es la primera pregunta y por eso es importante conocer quién es mi segmento de mercado o mi buyer persona para poder definir. ¿Perdón? Hola, hola Ida, ¿nos decía? Sí, bueno, yo quería aportar ahí que mi a eso se le llama nicho, ¿verdad? De clientes. Correcto, lo que comúnmente conocemos como nicho. Bueno, mi nicho prácticamente sería variado, porque yo trabajo con jóvenes, adultos, personas mayores o amas de casa. Entonces, pues en este caso, pues estoy analizando, bueno, es algo que ahorita justo lo acabo de aprender. Bueno, yo por lo general ocupo Facebook y los grupos, ¿verdad? Pero bueno, no ocupo lo que es TikTok ni los videos cortos. Entonces estoy aprendiendo porque prácticamente TikTok, más que todo está la gente joven ahí. Y pues sería prácticamente una estrategia como para venderle a la gente joven. Ahorita acabamos de pasar esa delgada línea entre publicar y empezar a crear una estrategia para marketing digital. Cuando usted ya es consciente que tiene diferentes segmentos, o como nos decía Aida, o lo que comúnmente conocemos como nicho o como segmento, que acá lo conocemos ya con otros nombres, ¿verdad? Como por ejemplo el buyer, persona o el cliente ideal. Cuando nosotros definimos y somos conscientes que mi cliente tiene entre esta y esta edad, pero los usuarios que tienen entre 18 y 29 años están en Instagram, están en TikTok,
están en Twitch, que cualquier otra red social. Cuando nosotros somos conscientes, la estrategia que nosotros vamos a crear se nos va a facilitar. Ejemplo de ello, cuando nosotros decimos, por ejemplo, tengo mi usuario está en Instagram. Entonces, ¿qué tipo de publicación voy a hacer para Instagram? Ah, la publicación que yo voy a hacer para Instagram no es que voy a ir a hacer un reel. O probablemente sí, o probablemente no. Ah, ahí yo tengo que hacer ese análisis hacia quién yo estoy dirigiendo mi producto o servicio, y a partir de ahí yo voy a poder crear una estrategia. Porque, por ejemplo, para alguien un video no le sea relevante, quiera ver el texto. Ah, ¿quién va a ver el texto? Ah, es porque el cliente al que yo me estoy dirigiendo es un cliente, por ejemplo, baby boomer. O mi cliente al que me estoy dirigiendo es un cliente millennial, o es un centennial, o es de la generación X. Es decir que, si yo quiero crear una estrategia de marketing, o quiero crear una publicación, yo debo de tener o ser consciente que mi producto está dirigido para este tipo de personas, pero como está dirigido para este tipo de personas, la publicación que yo haga en Facebook probablemente no me esté funcionando porque mi cliente no está ahí. Es decir, así como en buen salvadoreño, ¿verdad? Si yo voy a vender de casa en casa y espero vender ventiladores, obviamente, probablemente, si voy a un lugar donde hay demasiado frío, no me compren, ¿verdad? O si voy a vender cosas de suéteres y a la playa, ¿verdad? Probablemente no me compren. Pero si yo voy a un lugar o al lugar donde está mi cliente, hay muchísimas probabilidades que me compren. En pocas palabras, si yo no sé dónde está mi cliente, por eso les hacía la broma, no me diga que está en su casa el cliente, sino que en qué red social está utilizando mi cliente. Y era por eso la importancia de conocer la red social que utiliza mi cliente, porque de esa manera a mí me va a facilitar crear una estrategia para poder hacer esa publicación. Claro, más adelante vamos a ver qué tipo de publicación debo de hacer, cómo lo voy a hacer, qué tipo de palabras voy a utilizar, por qué es necesario conocer las palabras que voy a utilizar, etc. Entonces, jóvenes, las dos tareas que les va a quedar, yo se las voy a dejar ahí en la plataforma, es nuevamente hacer su presentación, pues ahí le voy a dejar las indicaciones, y la otra es indagar de las diferentes generaciones que existen y además qué tipo de red social usa. Por ejemplo, si es una generación baby boomer, el baby boomer está comprendido entre tal y tal edad, y las redes sociales que utiliza son tales y tales redes. Entonces, esta va a ser las dos actividades, y yo el día de mañana voy a nuevamente estar acá. Vamos a revisar, nos vamos a ir encaminando, como les mencionaba al inicio, pregunten, no se queden con la duda. El objetivo es que usted pueda a salir de todas esas dudas que usted tenga, y que de esta manera nosotros vayamos generando los diferentes pasos para poder incursionar en una estrategia definida para nuestros determinados clientes. Ahorita probablemente para muchos estamos así como, ¿y de qué me está hablando? Todavía no logro comprender, pero vamos a ir paso a paso. Y mañana, pues, si hay dudas, al inicio de la clase las resolvemos. Así que voy a querer una o dos participaciones del aprendizaje de este día. Rapidito. Una o dos participantes. Dos participaciones que hemos aprendido. ¡Ay! Una participación voy a poder hacer. Vamos, rapidito. ¿Quién? ¿Qué hemos aprendido? Bueno, yo. Rapidito. Bueno, sinceramente no sabía que habían clases de ¿cómo se llama? De lo que hablaba del baby boomerang, millennial. Para mí eso es nuevo. Entonces, ok, le queda la tarea. Entonces es nuevo, pero bueno, ya sé que está como por etapa, ¿verdad? Muy bien, gracias. Bueno, jóvenes, el tiempo
se nos fue. Volando. Nos vemos el día de mañana. Se nos fue volando. Nos vemos el día de mañana, 8:00. Y a preguntar o a solventar toda duda. De cualquier manera, estamos ahí en el chat también. Cualquier duda ahí la pueden solventar. Así que pasen feliz noche, se portan bien y nos vemos mañana, 8:00. Cuídense. Bye, gracias. Gracias. Buenas noches. Bye. Feliz noche.